Yo soy ministro, predicador. Mi ministerio es viajar por todo el mundo. Hoy día estoy acá, el próximo día Australia, África. Pero mi ministerio principal no es predicar. No es ministrar en la iglesia. Mi ministerio principal es mi esposa. La persona más importante para mí en toda la tierra, el ser humano más importante para mí en el universo, es una mujer que se llama Charo. Es mi ministerio principal. Muchos de ustedes quizás en el nombre del ministerio están descuidando a sus esposas. Pero si están descuidando a sus esposas en el nombre del ministerio, entonces no pueden estar en el ministerio. Si no tienes tiempo para amar, regocijarte en tu esposa, enseñar a tu esposa y orar y obrar para la santificación de tu esposa, no tienes ningún derecho de ser pastor. 1 Timoteo capítulo 3. Si no discipules a tus hijos, no tienes ningún derecho de ser pastor. No cumples los requisitos de un pastor. No, pero en serio, es lo que dice. Un hombre que no gobierna bien a su familia no puede ser pastor, tiene que retirarse. Es un buen predicador. También Satanás es un buen predicador. Pero somos obedientes. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. ¿Cuántos de ustedes han escuchado prédicas de este texto? Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y el pastor dice, tenemos que tener una visión, tenemos que hacer grandes cosas, tenemos que... No es lo que significa este texto para nada. En el contexto, este texto significa básicamente lo siguiente. Donde no hay una visión de la ley de Dios, donde no hay un conocimiento de la ley de Dios, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Está hablando de una visión de la ley, de lo que Dios quiere. Si los padres no tienen una visión, un conocimiento de los principios bíblicos gobernando un hogar, entonces el hogar se va a desenfrenar. La fe verdadera se basa en una promesa de Dios. Una promesa de Dios. Porque si tú tienes fe en algo que Dios no ha prometido, es presunción, no es fe. Entonces no puedes tener fe sin un conocimiento de las promesas de Dios. Tampoco puedes vivir en obediencia si no tienes conocimiento de los principios de Dios. Tenemos que aprender lo que la Biblia dice y aplicar la ley de Dios a nuestra vida cotidiana, especialmente en el contexto de la familia. Los padres no solamente deben saber lo que dice la palabra de Dios, sino deben esforzarse por vivir como ejemplos bíblicos a sus hijos. Yo tengo que ser un ejemplo a mis hijos. Como 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Tengo que vivir con mis hijos, esforzándome para reflejar la vida de Cristo, mostrar a mis hijos lo que es un hombre sometido a la voluntad de Dios.